Y acá estamos otra vez con una nueva propuesta de collage. Hoy vamos a trabajar una composición abstracta, pero sin utilizar ninguna imagen figurativa como hicimos en el anterior. Vamos a usar imágenes de este estilo, de revistas, diferentes papeles. Traten de buscar papeles que tengan que ver con la paleta que ustedes van a trabajar. Yo en este caso también traje unas hojas de un libro viejo, y si no lo pueden teñir o si no fotocopiar este porque estaba roto, sino la idea no es romper ningún libro que esté que no se pueda reciclar ni nada. Y todo este tipo de imágenes, la idea es recolectar papeles que tengan situaciones visuales interesantes, no por los objetos que están adentro, ¿sí? Vamos a arrancar primero con una base acrílica bien livianita. La paleta que voy a utilizar tiene que ver con los papeles que seleccioné. Estoy con los acrílicos profesionales de Eterna. Recuerden que son los que tienen mayor consistencia. Y voy a hacer algo simple. Una base aguada con amarillos, ocres, algo de verdes. Simplemente para que los papeles, cuando los adhiera, visualmente no se me despeguen tanto de lo que es este bastidor. Al tener ya una base de color, se van a disimular un poquito más y después nos vamos a ayudar seguramente con más textura, con espátulas de goma, más carga de pintura, pero arrancamos con algo así, liviano. Que predominen los colores claros que elegí. El blanco, recuerden, todavía no utilizarlo. Hay unas pinceladas sueltas, simplemente como un fondo para los papeles que yo ahora voy a empezar a adherir. Con el adhesivo de Eterna, que yo ya lo tengo acá, también de manera suelta vamos a ir ubicando este bastidor. No es muy grande, así que voy a aplicar un poquito de adhesivo. Recuerden adherirlo bien bien, si bien después va a tener carga de pintura por arriba. Yo acá lo hago rápido, pero ustedes deténganse bien dónde va a ir cada papel, inclusive a los papeles que ya van a, que tienen planeados poner, ya le van poniendo de un lado, de la parte de atrás, le van poniendo pegamento. Vamos a tratar de trozar los papeles con la mano, ¿sí? Salvo que más en un estado más avanzado del trabajo yo quiera recortar círculos, cuadrados o algo de ese estilo, por el momento me voy a asegurar nada más que con las manos para que los bordes del papel sean más abiertos y sea mucho más fácil continuar luego con la pintura. Ahí ya arranca mi composición. Entonces, de manera suelta, voy poniendo estos diferentes papeles. Vamos a agregar algo más. Este otro lo vamos a seguir trozando. Siempre que los trocen, traten de variar el tamaño también y superponer algunos papeles con otros. Si se fijan, los mismos papeles que estoy pegando ya se van tiñendo de alguna manera con el color de base. Muchísimo mejor si eso pasa. Fíjense que los papeles que voy trozando varíen en tamaño, en dirección, y siempre me reservo alguna hoja de la que estoy trozando, porque seguramente en otra parte del proceso la voy a utilizar. Esto de variar los tamaños y las direcciones le va a dar profundidad al cuadro, más dinamismo. Y lo van a hacer mucho más interesante, más abierta la propuesta. Recuerden que esto es solo una excusa, utilizamos en esta ocasión papeles. Es una excusa como para componer algo diferente. El tema es que ustedes se vayan animando a ir utilizando otras técnicas y otros elementos. ¿Qué te parece, Gaby? Bárbaro, para empezar, para por ahí las que no se animan, ir jugando, por ahí las que no saben pintar también, ¿no? Exacto, exacto. Ir jugando un poco con papeles, ¿no? Que bueno, el papel ya está impreso, tiene color.
¿no es cierto? Fíjate ya las direcciones que te marca el mismo papel, uh-huh. Justo esto, bueno, en la hoja original era una escalera, entonces ya te marca perspectiva. Te olvidás de un par de cosas que el que no quiere estar atado a eso o no lo conoce, simplemente, con un par de recortes de revistas, yo ya tengo direccionado, tengo claros, oscuros, profundidades. ¿Sí? No, y aparte se me ocurre otra cosa, que cuando nosotros seleccionamos imágenes para trabajar collage, tenemos un, digamos, te tira, a ver, hablando en criollo, ¿no es cierto? Uh-huh. Te tira la imagen, es porque algo te va a decir, y vos, viste que cada persona selecciona de manera diferente y hace su propia clasificación, digamos. Seguro. Entonces estaba escuchando muy atentamente esto que decías del color, de la imagen, ¿qué te sugiere, no? Porque de pronto lo que te puede sugerir a vos, a mí nada, y al revés. Pero está bueno esto del color, me gustó esto que hablaste de las direcciones, bueno, y me parece más fácil para iniciarse que con el tema de la pintura, ¿no? Sí, es un disparador muy uh-huh. interesante. Uh-huh. Lo ideal, en cuanto a lo que decías recién, es que uno tenga, no que arranque, agarre papeles que no le signifiquen nada, sino claro. que se arme una paleta de papeles, ¿sí? Sí. Voy en cada cajita, en un folio, me voy armando sí. diferentes recortes en las mismas tonalidades. Y en el momento de trabajar, despliego eso y tengo todo al alcance de la mano. Y lo de los libros también, ¿eh? Lo de los libros, lo de los libros es interesante, antiguos, queda en lindo. Desuso, eso está muy bueno. Recuerdan a las bueno. abuelas y a las tías que tienen los... que eran distintas las hojas. Sí, este estaba ya antes. Roto y bueno, y ahora lo reciclamos de esta manera. Y después de los papeles continuamos la intervención con color, ¿no es Esto cierto? Esto continúa, mira, yo te voy a mostrar en el ratito ahí que me queda. Vas tomando la uh-huh. misma dirección, la proyectás, la estirás y vas tirando líneas. Eso es una de las maneras de seguirlo abordando. Sí. O sea, ya te da un pie el trabajo como para continuar. Sí. Entonces, al ir proyectando las líneas que tiene el mismo papel, ya va generando planos en el trabajo. Sí. Esto lo vamos a ver después en la próxima, en un estado más avanzado, a ver cómo lo podemos ir concluyendo. Si se llegan a ver esas líneas, yo las puedo seguir proyectando, entonces me van a ir direccionando este cuadro. Bien. Y me va a ordenar, ¿sí? No quiere uh-huh. decir que todas las voy a mantener, pero es una manera de ir abordando el proceso, a ver en qué queda. Como trabajamos con la pintura, ¿eh? No siempre las direcciones iniciales quedan al finalizar no, el trabajo. No, son solo parte del proceso. Uh-huh. Bien. Nora, la verdad, la propuesta, interesante como siempre. Ya saben, tómenlo en cuenta, bueno, es un puntapié como para animarse a la propuesta que nos trae Nora. Así que bueno, Nora, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y a ponerlo en práctica. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, Eterna. Ya saben, Blanco Magazine, la revista de Eterna, ya está la número 12 en las mejores librerías. Anda a buscarla, aquí tenés muchas propuestas interesantes para...